Buenos días. De parte del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano y de la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la Jornada Internacional de Actualización Profesional, Una Mirada a la Actualidad. Les saluda Laura Altamirano, asesora nacional del IDP, y los estaré acompañando como moderadora en este evento. Esta jornada tiene como objetivos fortalecer los procesos de formación permanente que desarrolla el IDP mediante acciones de cooperación internacional y nacional en aras de contribuir con las prioridades educativas. Además, promover la internacionalización del IDP mediante la ejecución de eventos que permitan contribuir al desarrollo profesional de las personas docentes del MEP por medio de las actividades formativas llevadas a cabo con el apoyo de instituciones y expertos nacionales e internacionales. Esta jornada internacional se estará desarrollando durante el mes de noviembre, donde tendremos charlas, conversatorios y talleres con especialistas invitados de Argentina, Chile, Costa Rica, México y Paraguay. Y está orientada al desarrollo de temáticas en áreas de primera infancia, matemática, multilingüismo y el tema de mentoría, que es de interés para varios proyectos que planifica el Ministerio de Educación Pública. El evento de hoy denominado Neurociencia Educacional y sus aportes en primera infancia está dirigido a las personas asesoras nacionales, regionales y docentes de primera infancia. Durante la jornada tendremos mensajes de bienvenida por parte de las autoridades, después de la presentación de la persona especialista y al final abriremos un espacio para preguntas relacionadas con la temática. A continuación, tenemos el mensaje de bienvenida de la señora Carla Thomas Powell, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano. En nombre del Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, la Dirección de Asuntos Internacionales y de Cooperación y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, les doy la más cordial bienvenida a la primera Jornada Internacional de Actualización Profesional, Una Mirada a la Actualidad. Este evento tiene como objetivos el fortalecer los procesos de formación permanente que desarrolla el Instituto, el IDP, mediante acciones de cooperación internacional y nacional en aras de contribuir con las prioridades educativas. Además, promover la internacionalización del IDP mediante la ejecución de eventos que permitan contribuir al desarrollo profesional de las personas docentes de este ministerio por medio de actividades formativas llevadas a cabo con el apoyo de instituciones y expertos nacionales e internacionales. El IDP, como instancia encargada de la formación permanente del personal del sistema educativo costarricense, impulsa prácticas innovadoras que permiten contribuir al desarrollo profesional. En ese sentido, nuestro instituto, en conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales y Cooperación, ha diseñado una estrategia para generar alianzas con cooperantes nacionales e internacionales que contribuyan con los retos y desafíos de la actualidad, con miras a la construcción de sociedades en las que la educación sea la base del entendimiento y el progreso.
Esta jornada, que esperamos sea la primera de muchas otras, está orientada a las áreas de primera infancia, matemática, multilingüismo y el tema de mentoría. Todos temas de interés para este ministerio y en los que ya hay proyectos desarrollados o por desarrollar. Quisiera externar finalmente un gran agradecimiento hacia la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, así como a la UNESCO y a las distintas alianzas de cooperación a nivel nacional que nos ha permitido contar con especialistas nacionales e internacionales de gran renombre que nos acompañan desde Argentina, Chile, desde nuestro propio país, Costa Rica, México y Paraguay. A todas las personas especialistas, mi más sincero agradecimiento por compartir sus conocimientos y experiencias con las personas docentes y técnicos docentes del Ministerio de Educación Pública. Espero que esta jornada sea de su agrado y que venga a sumar a las acciones que se gestan ya desde cada instancia para atender las prioridades educativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carla, por esas palabras de bienvenida. Seguidamente, le damos la bienvenida al señor Jaime Forneguera Trías, quien es graduado de bachiller en biología de la Universidad de Costa Rica, máster en fisiología por la Facultad de Medicina, también de la UCR y tiene un doctorado en neurofísica de la Universidad de Heinrich Heine en Düsseldorf, Alemania. Fundó en 1999 el Centro de Investigación en Neurociencias de la Universidad de Costa Rica, con la idea de integrar a los investigadores que trabajan con ciencias del cerebro. Desde su creación es el director de dicho centro. Además, es docente del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica desde hace 34 años. Y desde hace más de 20, docente de las maestrías de Ciencia Biomecánica, de Biología y de Ciencias Cognitivas de la misma universidad. Tiene además 75 publicaciones científicas en revistas internacionales y nacionales y ha participado en numerosas actividades científicas. Pertenece al comité editorial de algunas revistas especializadas nacionales e internacionales. En el año 2013 obtuvo el premio al investigador del año en el área de la salud de la Universidad de Costa Rica. Don Jaime es miembro fundador de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Neurociencias, FALAN, y miembro titular de la iniciativa Cerebro Latinoamérica, LAB Brain. Adelante, don Jaime, con su presentación. Bueno, buenos días a todos y todas. Espero que me escuchen correctamente. El día de hoy voy a tratar de hablar un poquito de algo que seguro ustedes ya conocen, pero quizás no conscientemente. Y me refiero a la neurociencia educacional y los posibles aportes que tenga esta neurociencia en la primera infancia. Por lo general, empiezo mi charla siempre con esta diapositiva. Decía Ramón y Cajal, el primer premio Nobel de habla hispana, que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y con esto él quiso decir que nosotros, como mediadores pedagógicos, somos simplemente un instrumento, pero que en última instancia la persona aprende por decisión propia. Yo estoy dando ahorita una charla y bueno, hay un montón de personas viendo la charla. Y cada persona que ve la charla tiene su propia idea, su propia experiencia, su propia vida. Y cada una de esas experiencias y vidas propias va a modificar el cómo esta charla les llegue, cuál información puedan utilizar, cuál información les parezca de interés, o en realidad que puedan desechar toda la charla si fuera el caso. Y esto lo quiero decir porque tenemos que pensar que aunque nosotros hagamos una clase para un niño, organicemos actividades, cada niño va a enfrentar esa actividad de manera particular.
Hay una actitud que tenemos que tener ante dicha actividad y con esa actitud tomaremos decisiones. Y esa es la vida. En realidad, pasamos tomando decisiones día con día. La educación es importante y eso es innegable, y yo por eso agradezco muchísimo el poder participar en este tipo de actividades. Primero, porque como ustedes escucharon en mi presentación, a la cual agradezco mucho, yo en realidad no soy educador de formación, pero me enamoré del tema gracias a un investigador de mi centro de investigación. Y me di cuenta, a pesar de que tengo 35 años de dar clases, que la educación es una responsabilidad compartida. Quiere decir que nosotros, como profesores o facilitadores, tenemos un papel, pero que los niños tienen su propio papel. Es decir, tenemos que hacer, ojalá lo más temprano posible, a los niños responsables de su aprendizaje. Y no pensar que las notas, que el desempeño que tengan en el ambiente educativo es para hacer felices a los papás o a los maestros, sino que es parte de su desarrollo, que al que va a beneficiar en realidad es al niño mismo. Tomé esto porque, claro, Costa Rica, país verde, y está la importancia de la educación ambiental en la cual creo mucho, y les voy a dar un ejemplo que me asustó, y es el siguiente. El martes 20 de febrero del 2019, el miércoles, perdón, justo antes de que empezara la pandemia, quise hacer un experimento muy sencillo. Había unas cafeterías por la Universidad de Costa Rica en la que se ponían basureros de diferentes tipos. Y esos basureros de diferentes tipos, pues tienen ahí, como ustedes ven, papel, cartón, ordinarios, plástico. Y estos son los elementos que se originaban de esa cafetería, ¿verdad? En nuestro famoso vasito con la tapa y el para mover el café si tomamos azúcar. Les tengo una pregunta súper difícil. ¿Dónde pondrían ustedes la tapa en cada uno de estos recipientes? ¿En cuál de ellos? De verdad, traten de contestarlo en su mente. Ok. Espero que la mayoría de ustedes haya dicho que en plástico. Entonces yo abrí el basurero de plástico. Y esto me encontré en el basurero de plástico. Si ustedes ven con las flechas rojas, son los puntos que señalan lo que realmente era plástico que estaba en el basurero de plástico. Entonces, de este experimento tan sencillo, en la Universidad de Costa Rica, en la que suponemos que todos saben leer y en la que suponemos que todos son conscientes ambientalmente, me pregunté algo. ¿Será la educación suficiente? ¿Será que no hay información sobre lo que la contaminación significa o el reciclaje significa? ¿O será una cuestión de actitud? Les dejo esa pregunta porque a lo largo de toda esta presentación espero que ustedes la puedan contestar. Y ahora les doy algo básico. ¿Qué es neurociencia? Neurociencias son todas aquellas ciencias que se encargan de estudiar la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Tan variadas son ellas como las ciencias cognitivas, psicología, biología, la física, la computación, la medicina y otras más. Es decir, las neurociencias involucra una gran cantidad de campos del conocimiento, pues el cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Pero en lo que hoy nos interesa, nos hemos abocado al aprendizaje. ¿Cómo funciona el aprendizaje? Y por supuesto, ¿cómo este aprendizaje va de alguna manera a modular, afectar o relacionarse con la educación? Decía Usha Goswami, una investigadora de ciencias cognitivas, que debido a que no hay aprendizaje sin cerebro, la investigación moderna de los procesos de aprendizaje relaciona inevitablemente la educación con la neurociencia. Es decir, puede ser consciente o inconsciente, pero la educación siempre ha estado ligada a la neurociencia. Susan Francis, quizás algunos de ustedes la conozcan, una investigadora y docente de la Universidad de Costa Rica, dice que la capacidad de educabilidad propia de los seres humanos tiene su explicación sobre la base del aporte de distintas disciplinas científicas. Sin embargo, en ocasiones hemos focalizado nuestra atención en aspectos
psicológicos y filosóficos sin considerar que lo biológico juega un papel trascendental. Y dice además, la formación de docentes supone plantear la formación en pedagogía, claro, y por ello, este proceso debería fundamentarse en la naturaleza científica de esta última. La pedagogía como ciencia rescata la necesidad de hacer síntesis de los aportes que otras ciencias brindan al desarrollo de lo educativo. La educación como acción humana no puede comprenderse sin asumir su carácter complejo, de ahí que su acceso al estudio requiere una lectura interdisciplinaria que preste atención a todos aquellos campos científicos que con su desarrollo teórico y tecnológico realizan aportes significativos para su comprensión. Y termino tomando una última cita que dice, el cerebro es uno de los principales detonadores de la actividad mental, ¿verdad? Y por lo tanto, debemos conocerlo para educarse. Entonces, parece inevitable que haya un encuentro entre la neurociencia y la educación. Y este encuentro no tiene que ser una cuestión negativa, pero tiene que tomar en cuenta las diferencias en cuanto a metodología, la ética, la historia que cada una de estas áreas tiene, por supuesto la epistemología, y tratar de solventarlas. Pero esto no es solamente un discurso. Y decía Gloria H. que el puente más difícil de cruzar es el que separa las palabras de los actos. Ahora que estamos en campaña política, todos sabemos lo que los políticos prometen y prometen, pero de ahí a que se cumplan, y eso es lo que no tenemos que permitir en educación. Tenemos que ejecutar todos aquellos planes que proponemos, y tal vez no proponer planes tan pretenciosos que nunca vamos a poder cumplir, sino que ir paso a paso pudiendo solucionar las cosas más sencillas al principio, que al final son el fundamento para el resto. Yo le pedí a los organizadores, y realmente les agradezco un montón, que hicieran unas preguntas que la verdad nunca me esperé que tanta gente contestara. En cuestión de un día me dieron las respuestas. 1.992 personas contestaron la encuesta, de las cuales 98.2 fueron mujeres. Y vimos en estas 1.992 una gran variedad de años servidos en educación. Esto quiere decir que la población incluía gente que tiene mucha experiencia en educación y gente con menos experiencia en educación. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque una de las preguntas fue, ¿cree usted que la neurociencia es importante para la educación? Y la respuesta fue un 99.1% que sí. Y además, después yo les preguntaba que si de alguna manera utilizaban en su práctica docente algo proveniente de las neurociencias, e interesantemente el 52.7% respondió que sí y el 47.3% respondió que no. Si vemos ahora lo que algunos de los del 52.7 contestaron, se darán cuenta que una, efectivamente, esa gente ha utilizado la neurociencia, y dos, los que dijeron que no, tal vez la han utilizado y no se han dado cuenta. Memoria. ¿Quién no ha jugado con los niños memoria? De alguna manera, ya sea más compleja o menos compleja, dependiendo de la edad del niño. Relacionando los sentidos, viendo a ver el desarrollo del tacto para reconocimiento de personas dentro de un grupo. Esto lo tomé de lo que me contestó la gente que hacía en sus prácticas, de la actividad física dirigida o creando sus propias experiencias. Esto contestaron los que decían que sí habían utilizado la neurociencia en su práctica docente. Yo me pregunto ahora si en los 1992, todos los que no contestaron que la habían utilizado y ven esto, dicen, mira, yo también. Decía entonces Carl Gustav Jung, un médico psiquiatra suizo que también es filósofo, que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. En educación tenemos que hacer consciente todo lo que hacemos y darle un sentido a lo que estamos haciendo. El conocer el cerebro nos permitirá entender cómo estos procesos ocurren. Y tendremos que tener objetivos claros, y esos objetivos claros deben ser sistematizados
en cuanto a los procesos y reportados. No sé si ustedes se han pensado el por qué la maestra X. ¡Qué vacilón! La maestra X, todo el mundo la quiere. Y además, digo, estoy hablando de los estudiantes, les va súper bien con ella en todas las materias o desarrollan rápido sus habilidades de, digamos, de lectoescritura o de habilidades físicas, etcétera. ¿Por qué será? ¿Alguien le ha preguntado a la maestra X? ¿Está escrito en alguna parte qué es lo que ella hace para ser tan exitosa? Muchas veces esa información se pierde. Y esa información es fundamental porque no debemos pensar que los niños de un aula son nuestros, sino que mis prácticas docentes pueden mejorar la educación de todos los niños si las sistematizo y las reporto, las comparto. ¡Hey, miren, miren lo que yo hago! Tal vez es lo que le gusta a los niños. Hay que probarlo. Y entonces, siempre traigo esto a colación, porque creo que nos hemos interesado en educación muchísimo en los contenidos que debemos desarrollar, y yo escuché en esta época de pandemia, muy a menudo, que solo se cubrieron el 30% de los temas, el 40% de los temas. ¿Será realmente eso lo importante? La cantidad de temas que yo logré, ni siquiera decir que lo asimilaron, logré dar. ¿O será importante entender cómo funciona nuestro cerebro para poder alcanzar esos u otros contenidos? Si entendiéramos mejor nuestro cerebro, quizás podríamos disminuir los contenidos en cuanto al número, pero mejorar su calidad. Y, dependiendo de lo que queramos realmente de la educación, lograr nuestros objetivos. Dice entonces aquí Falcone, y lo traigo simplemente porque me pareció interesante, que en el cerebro encontramos la respuesta para la transformación. Y es en él donde ocurrirá la transformación, tanto en el cerebro del maestro y en el cerebro del alumno. O sea, eso no es una cuestión solo del alumno y lo que yo le estoy enseñando, es de mi actitud al enseñar. ¿Qué estoy haciendo diferente? Pallarés dice que entre neurociencia y educación existen dos niveles básicos, uno descriptivo y uno prescriptivo. Lo que con ello quiere decir el autor es que la neuroeducación tiene como mínimo dos niveles de actuación. El primero sería saber cómo funciona el cerebro en el aprendizaje mediante el uso de técnicas neurocientíficas. El segundo sería el diseño de metodologías docentes teniendo en cuenta cómo aprende el cerebro humano. Y eso, ¿quién lo va a decidir? Los docentes. Aquí pongo esto yo, cuidado con los neuromitos. Muy a menudo creemos que la neurociencia va a dar las soluciones a todo y que la neurociencia puede explicarlo todo. Primero, eso no es cierto, y además la neurociencia es una ciencia muy nueva. O sea, le falta mucho por aprender y el cerebro es muy complejo. Entonces, no le den muchas atribuciones a las neurociencias y los neuromitos han sido un problema en educación. Tal vez nos dé chance de tocar algunos en esta charla o si no, en las preguntas al final de la misma. En los años 80 apareció un movimiento que se llamó Mente, Cerebro y Educación. En Estados Unidos apareció, pero pronto se difuminó en todo el mundo y empezó a aparecer lo que se llamó como neuroeducación, perdón, o neurociencia educativa o neurociencia educacional. Las tres son la misma cosa. Pero, ¿qué es lo que es la neuroeducación? La neuroeducación es una visión de enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Y por supuesto es multidisciplinaria, involucra a las neurociencias, la ciencia de la pedagogía y la psicología. Entonces, otra vez, así como lo dije al principio, es multidisciplinaria. Tenemos que establecer un diálogo. No tenemos que tenerle miedo a un neurocientífico, que es mi caso, o a un psicólogo, o a un pedagogo. Tenemos que tratar de hablar idiomas que podamos entendernos. De nada me serviría a mí hablar mucho sobre la ciencia del cerebro y que ustedes no entendieran nada, porque entonces, ¿para qué sirve la ciencia del cerebro en educación si los educadores no la entienden? Y al revés. Los neurocientíficos necesitamos de los educadores que nos expliquen cómo es estar en un aula con 35 chiquitos gritando al mismo tiempo.
Porque en un laboratorio todo es fácil, lo controlo. Pero en un aula, ¿cómo hago? Entonces, la neurociencia y la educación tienen que hacer investigación conjunta para tratar de generar conocimiento. Pero lo más importante no es generar el conocimiento por sí solo, sino darle un valor. Y es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? Entonces, tenemos que tener preguntas concretas y metas muy concretas. Pero lo más importante dentro de todas estas preguntas y metas es el proceso. Es decir, ponerle atención al proceso. Ustedes saben que la primera infancia es un periodo largo de tiempo. Es decir, ustedes no pueden tener datos de un solo punto, por ejemplo, de un niño de un año y decir, ok, ya tengo los datos que me pueden demostrar qué es lo que pasa en la primera infancia. No, es un proceso largo que ha ido evolucionando con el tiempo, según ustedes seguro lo tienen clarísimo, que la definición de primera infancia ha cambiado porque algunos lo han utilizado desde la psicología, otros desde el neurodesarrollo, otros desde la educación y ha ido modificándose en el tiempo. Pero en todo caso, estos procesos son fundamentales y a veces no los sistematizamos, no los escribimos y simplemente decimos, ay sí, todos los niños lograron leer. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Qué metodología usé? ¿Cuál fue más exitosa? Entonces, entremos a una parte que a mí me encanta y es la parte del sistema nervioso para tratar de ver esta relación. Nuestro sistema nervioso está formado aproximadamente, por supuesto que nadie las ha contado una por una, 86 mil millones de células que se llaman neuronas, a las que todo el mundo les llama células nerviosas, pero tienen que tener cuidado. Porque en el sistema nervioso existen otras células nerviosas que son las células gliales, que son 100 mil millones. O sea, hay más células gliales que neuronas. Y estas células gliales habían sido metidas en un cajón y nadie les había puesto atención. Hoy en día sabemos que las neuronas y las células gliales interactúan entre sí para regular todos los procesos del sistema nervioso, incluso el aprendizaje. Entonces, es muy importante la comunicación que tengamos entre ese montón de células. Esa comunicación se conoce como sinapsis, el contacto ya sea físico o electroquímico entre diferentes células. Y eso es un trabajo colaborativo de todo el cerebro. Las células se tienen que conectar una con la otra para decirle qué es lo que quiero que hagamos en este momento. ¿Y por qué en este momento? Porque cada momento es particular. Ahora quiero cruzar la calle. Ahora quiero pintar. Ahora quiero hablar. ¿Ok? Es diferente la actividad que se va a encontrar en cada parte del cerebro. Nuestro cerebro está formado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Aquí ha habido también algunos neuromitos al respecto, pero para no hablar de los neuromitos, hablar de que estos dos sistemas tienen un montón de interconexiones. Esto que ustedes ven aquí es lo que se llama un conectoma y son las vías nerviosas que existen en un hemisferio que se interconectan entre sí. Pero los dos hemisferios se conectan entre sí por lo que se conoce como el cuerpo calloso, que es la conexión entre células más gigantescas que existen en el cerebro. O sea, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo no son independientes. Funcionan de manera integrada y coordinada. Y esa manera de funcionar es esencial para que podamos responder bien a todas las necesidades de lo que se nos presente. Pero además, el cerebro es un órgano bioeléctrico. Quiere decir que todas estas conexiones y todo esto que ocurre en el cerebro se da por cambios eléctricos. Y la estimulación eléctrica del cerebro produce nuevas conexiones, como se ve aquí a mano derecha arriba. Estas conexiones entre células que se dan por estimulación eléctrica permiten que la comunicación sea más efectiva, que haya más posibilidades de interpretar una información. Además, nuestro cerebro es relativamente pequeño, ocupa si acaso el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía corporal. El cerebro está siempre activo. Tenemos que mantenerlo activo. Y para ello, ¿qué se requiere?
de una buena nutrición. Es cierto que vamos a hablar ahora de aprendizaje, de educación, pero los procesos que se dan en el cerebro requieren de una buena nutrición. Y esa ha sido una de las principales, digamos, fundamentos del por qué se hacen los comedores estudiantiles. Gente que está en condición vulnerable y que no tiene la posibilidad de alimentarse, ya tiene problemas para el proceso de aprendizaje. Y el darles una buena alimentación, pues por lo menos da ese elemento que es fundamental para mantener este montón de energía que el cerebro necesita. Entonces entramos a la definición de algo que para mí es fundamental. Seguro que ustedes han escuchado por ahí, educación basada en el cerebro. Esto era un término que se utilizaba antes y es, hey, sí, si vimos en todas las definiciones anteriores de Susan Francis, de Goswami, que el aprendizaje necesita del cerebro y la educación también, pues hey, está basado en el cerebro. Eso parece obvio. Pero esta nueva visión es una visión que dice, tenemos que entender cómo funciona el cerebro para darle lo que él necesita. Ya el cerebro tiene miles de años de evolución. ¿Cómo funciona? El cerebro es plástico, es decir, cambia, se desarrolla, funciona con la repetición, tiene una capacidad limitada que a veces no queremos pensar que la tiene. Los genes y el ambiente determinan su función, la modulan y el cerebro trabaja en equipo. Esto por mencionar algunas de las características que el cerebro ya tiene de por sí. ¿Por qué no empezamos a entenderlas y a utilizarlas en beneficio del proceso educativo? Me dio la tarea, yo por supuesto no soy un experto en políticas de educación, ni mucho menos, pero yo la verdad no sabía que existía la política para la primera infancia que tenía este rango, digamos que siempre se hacen, yo sé, planes quinquenales. Este Costa Rica 2015-2020 decía que la sociedad costarricense debe entender que los niños y niñas son personas sujetas de derechos, quienes desde el momento de la concepción hasta que cumplen los 8 años de edad, tienen la necesidad y el derecho de vivir en familia, a tener un techo, abrigo, salud, nutrición digna, a sentirse amados, protegidas, seguros, respetadas y felices. Aquí viene algo importante y es desde el momento de la concepción y hasta que cumplen los 8 años. Ustedes recordarán en un principio y todavía en algunos textos viejos del Ministerio de Educación Pública, se hablaba de la primera infancia desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Todas las políticas de educación van cambiando y deberían cambiar a veces más rápido porque hay nuevos hallazgos y esos hallazgos nos enseñan que hay cosas que hay que cambiar para mejorar, en este caso, la educación. La UNICEF ya decía desde hace rato que la etapa comprendida entre la concepción y los 8 años, era 8 años de edad, era lo que se conocía como primera infancia. Era antes incluso de que en Costa Rica se hiciera el cambio. Pero bueno, se hizo el cambio y ya está incluido en los textos también. Pero a mí nadie me ha dicho esto de la primera infancia. Yo llegué a dar clases y nunca me enteré de qué era. Entonces dije yo, mira, uno no puede decir eso, ¿por qué? Esto fue lo que yo conseguí, que tal vez es el último, que es el Programa de Estudios de Educación Preescolar. Es un texto de 220 páginas. O sea, hay suficiente literatura para leer sobre el Programa de Estudios de Educación Preescolar del MEP. Pero además, se dieron a la tarea de hacer la guía docente del Programa de Estudios de Educación Preescolar. Y esa tiene 176 páginas en la que se dan, pues, guías de cómo hacer algunas de las actividades, etc. O sea, hay literatura suficiente para empezar a leer qué es lo que realmente significa primera infancia. Y si yo que estoy aquí hablándoles un poco de esto y de neurociencias, tendría algo que ver. Entonces, buscando en esos textos, me di cuenta que en la guía aparece un párrafo. Y este párrafo dice, las neurociencias han generado hallazgos importantes sobre la influencia de las experiencias y el entorno en el desarrollo cerebral de las niñas y los niños. Por ejemplo, se ha determinado que el ritmo del desarrollo cerebral es más rápido en los primeros años de vida. Si existen privaciones en estos años, estas pueden ser prevenidas con la intervención temprana.
De lo contrario, sus efectos serán más difíciles de atender en el futuro e implicarán una mayor inversión de tiempo y recursos por parte del Estado, las empresas y las familias para lograr el pleno desarrollo de las niñas y los niños. También las neurociencias han encontrado que el estímulo y la interacción temprana con las familias y otras personas cuidadoras son un impulso esencial para el desarrollo cerebral y para el aprendizaje a lo largo de la vida. Me alegró, viene todo un párrafo sobre lo que las neurociencias han aportado, y ya con esto hay muchas de las cosas que aparecen en la guía que lo tomen en cuenta para decidir algunas de las actividades que se proponen para esta guía en educación preescolar. Ustedes mejor que yo saben que los cerebros de cada individuo son únicos, que tienen un componente genético que no podemos obviar, aunque a veces nos cuesta pensar en que eso es tan importante, el ambiente, la experiencia, y estos tres elementos se van a interactuar entre sí de manera muy compleja. O sea, no es fácil decir si uno más el otro me da tres. Puede ser que de 2.5, puede ser que de 1.5, dependiendo de cómo estos tres elementos se mezclen en realidad. Y les pongo un ejemplo que tal vez ustedes en otros contextos se han topado. Llegan a la clase o llegan a un grupo de niños y les dan una instrucción sencilla. ¡Hey, niños! Amárrense los zapatos. Lo primero es que los niños empiezan a utilizar su cerebro. Escucharon la instrucción. Y cada uno de esos niños viene de un ambiente particular, tiene una genética particular y tiene una experiencia particular. Y resulta que al final de ese tiempo que les dieron para amarrarse los zapatos, obtienen ustedes esto. Cuatro maneras diferentes, pero parece que es para amarrarse los zapatos. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Existe algo correcto? ¿O todos son correctos? Pero hay algo extraño. ¿Por qué solo aparecen cuatro zapatos si yo tengo cinco niños? Resulta que hay un niño que todavía no tiene la edad o el desarrollo, una, para entender la instrucción, dos, para saber qué es un zapato, y mucho menos tres, para saber cómo se amarra un zapato. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque a veces tratamos de que niños que no tienen todavía el desarrollo nervioso suficiente hagan tareas que no les corresponde hacer. Y en ese momento, ¿qué estamos creando? Una presión adicional y posiblemente una frustración en el niño porque no puede. Ahora imagínense este niño tratando de amarrarse un zapato sin saber siquiera lo que un zapato es. Pero además, ¿en clase será que podemos solucionar todos los problemas de educación? Resulta que en ambientes formales educativos, si acaso el 20% de nuestra vida la gastamos en ambientes formales, el 33%, o sea, más tiempo descansando y durmiendo, y el 53% con nuestros amigos usando la tecnología, haciendo diferentes cosas. Entonces, y esto ya se ve en los programas de preescolar, tratamos de que en nuestros ambientes nosotros generemos actividades que estén relacionadas con la cotidianidad. Es decir, que cuando salgan del ambiente formal, podamos ponerlo en práctica y que no sean aislados de lo que la vida realmente significa. Vean que la vida, que es más de la mitad de su vida, están fuera de las aulas. Mucho más. Entonces tenemos que tratar de hacer que ese aprendizaje sea significativo para que se puedan enfrentar los niños a esa vida a la cual se van a enfrentar cada uno en su ambiente. Entonces, y estas son cosas que por supuesto ustedes saben mejor que yo, la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Hay diferentes, por supuesto, definiciones y también definiciones diferentes de aprendizaje. Lo que es muy importante es que sepan que el aprendizaje es un proceso de cambio. En cualquier definición que ustedes tengan de aprendizaje, viniendo de un neurocientífico, de un ciencio cognitivo, de un educador, siempre verán que tiene que haber un cambio. Porque si no, no puedo reconocer si ese aprendizaje ocurrió o no. Tiene que haber un cambio. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué si el aprendizaje es un proceso de cambio,
La educación ha cambiado tampoco. Lo dejo también como pregunta por ahí. Entonces, entremos a uno de los elementos fundamentales en el aprendizaje y que la neurociencia ha aportado muchísima información. Tiene que ver con la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? La plasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar ante diferentes estímulos en diferentes condiciones. Esa plasticidad se desarrolla en diferentes dimensiones, la física, la cognitiva, la emocional y la social, a lo largo de toda nuestra vida. Y vemos que antes no tomábamos en cuenta la gestación dentro de la primera infancia, hace algunos años, y vemos que en la gestación ya se está produciendo no solamente la diferenciación de nuestro sistema nervioso, sino las conexiones, empiezan a haber conexiones, y ustedes tienen que en estas primeras semanas se forman hasta 250 mil células por minuto. Y al final de nuestra gestación, aproximadamente el 25% de la estructura cerebral está formada. O sea, es un periodo muy importante en el desarrollo. Todavía no entendemos muy bien cómo podemos actuar en este periodo para favorecer cierto tipo de conexiones. Pero mucha gente está estudiando en esto porque vean que son 9 meses de la vida de una persona que está en un ambiente que podría ser o beneficioso o más bien perjudicial para ese niño. Sí sabemos que personas que consumen drogas durante la gestación, personas que son muy estresadas durante la gestación, afecta el desarrollo del niño y sus conductas cuando el niño nace. Pero no se entiende muy bien cómo podríamos regular ese tipo de actividades. Uno le puede decir, ok, disminuye el estrés y no fume. Eso es una posibilidad, no tome. Pero, y eso se ha hecho ya muchas veces, pero ¿cómo es el mecanismo? ¿Qué es lo que pasa ahí? No está tan claro todavía. Lo que sí es claro es que durante la gestación la madre debe estar sana, no solamente física, sino psicológicamente. Debe tratar de estar en un ambiente que le permita esa tranquilidad psicológica, pero por supuesto tiene que estar bien nutrida. No es una cuestión de nutrir al niño cuando ya llega a la escuela, cuando está en preescolar. La madre tiene que tener una buena alimentación. Son 9 meses de desarrollo que si la madre no está bien alimentada, afecta, por supuesto, la formación del sistema nervioso de ese niño. Y de eso sí existen muchísimos datos, tanto en humanos como en modelos animales. Entonces, este desarrollo o neurodesarrollo ocurre a lo largo de toda la vida. Hay expresión de genes diferentes en diferentes momentos y hay una cosa que se llama la metáfora de la biblioteca. Si ustedes tienen una biblioteca, claro, ya no se usan estas bibliotecas porque ahora todo es en PDF, pero en estas bibliotecas, que yo sí tengo, esta no es la mía, ¿verdad? No es tan grande, pero en esta biblioteca tenemos diferentes libros. Hay libros, por ejemplo, de ciencia, libros de cuentos, libros de diferentes cosas. En cada momento de nuestra vida, el cromosoma es como esta biblioteca. Esto es un cromosoma, nuestra información genética. En ciertos momentos vamos a leer un libro, pues entonces se expresan unos genes. En otro momento de nuestra vida leemos otros libros. El gen expresa otros, digamos, el cromosoma expresa otros genes. Y así es como se va dando una expresión diferencial que depende del desarrollo. Del desarrollo, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro que normalmente, claro que hay niños que a los 11 años ya los mandan a la universidad y eso se logra, pero no es parte de un neurodesarrollo típico. ¿De acuerdo? Sabemos que en las primeras etapas del desarrollo se establecen no solamente muchas neuronas, sino conexiones entre las neuronas. Pero, perdón, no siempre es importante aumentar el número ni de conexiones ni de células, sino refinarlas. Y por eso, en el periodo este de los 4 a los 6 años, hay un momento que se llama de poda sináptica. ¿Qué es la poda sináptica? Es que muchas de las células que se habían generado a los 2 años empiezan a perderse o las conexiones empiezan a reducirse. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso escoge.
¿Cuál de estas conexiones están usando? ¿Cuántas de estas conexiones realmente están siendo activas? ¿Por qué tiene que escoger el sistema nervioso? Porque esto es muy caro. Tener células que no uso es muy caro. Ya vimos toda la energía que gasta el cerebro. Entonces el cerebro y las células, entre comillas, deciden, ok, si no me estás usando, no me necesitas. Vamos entonces a reducir el número y usemos aquellas que realmente vamos a necesitar. Este proceso de prueba cinética no es una cuestión terrible, es un proceso de refinamiento. Tiene que ocurrir, porque no necesariamente todas las conexiones que teníamos las vamos a usar, ni siquiera el resto de nuestras vidas. Pero además en el resto de nuestras vidas vamos a seguir haciendo conexiones. Entonces sabemos que los procesos que ocurren a lo largo de la vida son muchos, muy variados y varían de acuerdo con la edad. Y aquí puse esta diapositiva, me gustó mucho, porque ahora que estamos en esto de la pandemia y la renuencia de mucha gente a vacunarse, decimos, qué raro que la gente tenga renuencia a vacunarse con esto del COVID, si desde hace muchísimos años, y en Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica que esto lo tiene más avanzado, existe un esquema de vacunación para todos los niños durante el periodo temprano. Y todos ustedes tienen su libretita, si tienen hijos tienen una libretita de vacunas y esa vacuna les permite no enfermarse de polio, de tétanos, de tosferina. Pero todos ahora pensamos que la vacuna contra el COVID es terrible. ¿Y por qué no lo fueron esas? Ya tenemos experiencia. Aprovecho nada más para decir de verdad que esto de la vacunación contra el COVID es casi que una responsabilidad social. La parte del cerebro... Las partes del cerebro, estas son regiones cerebrales que no las voy a ver todas en detalle, pero lo que me está mostrando es cómo se desarrollan las diferentes partes del cerebro a lo largo del tiempo en este periodo de gestación. Y vemos que el desarrollo es diferente de cada región dependiendo de la edad. O sea, no podemos decir que todo el cerebro se desarrolla de la misma manera a la misma velocidad. Cada región es particular. Por eso hay cosas que hay niños que las desarrollan más rápido y otras menos rápido porque hay diferencias individuales. Hay niños que desarrollan mucho la parte motora temprano, pero no tanto la parte del lenguaje. Y hay otros que desarrollan la parte del lenguaje más rápido, pero la parte motora no tanto. Está mal. No está mal siempre y cuando no exceda ciertos límites, pero en realidad hay diferencias individuales en el desarrollo de las áreas cerebrales. Y esto se ve también en este grafiquito en el que se muestra la corteza cerebral, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo. En cuanto a la materia gris son las células, ¿verdad? Los cuerpos de las células nerviosas. Si solo nos fijamos en esta parte, que es la corteza cerebral, vemos que hay diferentes colores. Los colores más intensos, digamos amarillos, rojos, quiere decir que en ese momento esa zona cerebral está con una alta maduración. Pero a medida que aumenta la edad, vean que aquí ya no hay tanta maduración porque ya maduraron antes. Aquí baja la maduración, pero en cambio en esta zona se mantiene la maduración por más años. En esta zona se mantiene por más años y en esta zona se mantiene por muchos más años. Es decir, hay una maduración que es independiente. Que independiente, digamos, porque cada una lo hace a su ritmo. Entonces, a esto me refiero cuando digo que el niño que no se podía amarrar los zapatos porque no podía entender la instrucción, puede ser que tenga una disminución o una latencia, se atrasó en el desarrollo. ¿Es eso patológico? Habría que ver, pero posiblemente no lo sea. Entonces, no tratar de hacer diagnósticos de patología sobre cualquier cosa. ¿Por qué? Y esto sí es fundamental en primera infancia. Existen lo que se conoce como periodos de sensibilidad para diferentes habilidades, para generar diferentes habilidades. Antes se hablaba mucho de puntos críticos, pero puntos críticos le hace a uno pensar que después de ese punto ya no hay nada que hacer. Y no es cierto. Tenemos que hablar de puntos de sensibilidad o periodos de sensibilidad en que, sí, en ese periodo el desarrollo es mucho mayor, pero no quiere decir que no se pueda lograr con un abordaje educativo, pedagógico particular un poco más tarde.
Entonces hay que tener cuidado porque a veces a uno le asusta, como que a los 3 años en punto no sabe hacer esto y esto y esto, este niño tiene problemas. No necesariamente. Es un periodo de sensibilidad, puede estar retardado en el desarrollo. ¿Cuándo tenemos que intervenir y cómo tenemos que intervenir? Eso le toca al docente, viendo el desarrollo de los niños en las aulas. Entonces, ese proceso de plasticidad de que hablábamos, hay unos investigadores, Greenu y su grupo, que estableció algo muy interesante. A mí me gusta mucho esta definición de plasticidad, que es lo que él llama la plasticidad de experiencia independiente. Es la que ocurre in útero. Vimos los 9 meses. Todo lo que está pasando ahí, los 25% del desarrollo cerebral, es una plasticidad. El cerebro empieza a desarrollarse de manera plástica según las necesidades del momento. Luego él habla de la plasticidad de experiencia expectante, que tiene que ver, por supuesto, con la genética y que tiene que ver con los sentidos. El niño que está in útero no tiene luz, pocos sonidos le llegan, el tacto es solamente un tacto tangencial con la parte interna de la madre y tiene pocos estímulos. Por lo general, no emite, o por lo menos no se ha visto hasta ahora, que emita ningún tipo de sonido in útero. Pero cuando nacen, ¿de qué le hacen a un niño? Primero tratan de que se expandan los pulmones. Antes les pegaban, ahora nada más los sacuden un poco para que expandan los pulmones y empiezan a emitir sonidos. Pero además empieza a tener contacto físico con el médico, con la madre, otro tipo de contacto. Empieza a escuchar sonidos, aunque su sistema auditivo no está totalmente desarrollado, sí empieza a escuchar sonidos y empieza a ver diferentes tipos de tonalidades de luz. No necesariamente inmediatamente después de nacer, pero muy cerca después del nacimiento. Y luego está la plasticidad experiencia dependiente, que esta es la que nos rige toda la vida. Y es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto va a ocurrir aunque no queramos, porque salimos de nuestra mamá. Y al salir de nuestra mamá, ya nos estimulamos de todas maneras con todas estas cosas. Pero ¿y ahora qué es la plasticidad de experiencia dependiente? Es la que depende de cada uno de nosotros. ¿Y usted qué quiere ser? Ah, yo quiero ser ingeniera en computación. ¿Y usted? Ah, yo quiero ser músico. ¿Y usted? Quiere ser deportista. El cerebro tiene la capacidad de cambiar su estructura y su función dependiendo de esta experiencia. Y eso es fundamental entenderlo. La experiencia cambia en nuestro cerebro. La parte que se da con el desarrollo de las neuronas también nos genera picos o periodos sensibles de algunas actividades, ¿verdad? Claro, funcionales. Las habilidades sociales, el lenguaje, el símbolo, claro, porque tiene que ver con esos periodos de gran crecimiento, de conexiones y tal, que es durante esta primera infancia que ocurren, pero insisto, no quiere decir que después esto no se pueda establecer, sino como lo leímos en un texto anterior, quizás haya que intervenirlo o quizás sea más lento en futuros periodos. Entonces, toda persona tiene un potencial genético para un rasgo particular, ya sea para correr, para aprender, para saltar, para lo que sea. Y ese potencial genético puede llevarse a su mínimo o puede llevarse a su máximo. ¿Y de qué dependerá? Depende del ambiente. ¿Y ese ambiente a qué me refiero? A la experiencia, a la actividad física, a las relaciones familiares o con otras personas, a la nutrición, a las tecnologías y a la cultura. Es decir, la educación va a interactuar con todo esto para lograr productos. Entonces, no se sorprendan que no todos los niños tengan la misma velocidad, porque vean el montón de elementos que van a alterar o modificar esa educación o aprendizaje. Entonces, sí, claro, llegan señales eléctricas. A todos los niños les llegan señales eléctricas. A todos los niños les llegan al tálamo la información eléctrica para que tome en la corteza, interprete nuestras sensaciones, al final tome una decisión. ¿Una decisión de qué? De cualquier cosa. Decido caminar, decido ahora quiero ir al baño, decido gritar, decido cantar. ¿Y de qué depende la toma de decisiones? De todo este proceso. Pero ese proceso está otra vez modulado por todos estos agentes externos. A veces nosotros creemos que tenemos el dominio en el aula,
Y tal vez lo tengamos en el aula, pero eso no está dominando todo lo que pasa afuera. ¿Cómo llegó el niño? ¿Se le murió un pariente hace poco? Resulta que no desayunó hoy. Resulta que hay pleitos en la familia. Resulta que no ha tenido una estimulación, no puede jugar, lo dejan encerrado en un cuarto. En fin, todo eso va a modificar la posibilidad de enfrentarse de una o de otra manera a un estímulo. Entonces, esto me gusta mucho, que dijo Otto Weininger, para tener cuidado con la estimulación temprana excesiva. Dice así, no se puede hacer que los niños crezcan más rápido empujándolos, del mismo modo que no se puede hacer que las flores crezcan más rápido tirando de ellas. Describe la esencia de la creencia filosófica constructivista de que los niños pequeños necesitan desarrollarse a su propio ritmo del desarrollo, no al ritmo de los profesores, no al ritmo de los papás. Ah, yo quiero que mi niño apenas nazca, ya tiene 2 meses y quieren que sepa 5 idiomas. Pongámosle entonces a los 2 años un sistema de audio para que mientras duerme escuche inglés y aprenda entonces una lengua rápido. Tener cuidado con esas cosas. Hay un neurodesarrollo apropiado. Y la experiencia en todo esto es fundamental. Les pongo esto. Sé que no me pueden contestar, pero tal vez si les doy 2 segundos para que me contesten, cuando ven esta imagen, ¿en qué provincia de nuestro país están pensando? No sé si yo podría ver algo de lo que contestan. Solo díganme en qué provincia están pensando. Y tal vez la persona que sí puede ver el chat, porque yo no, que me diga alguna de las respuestas, si es que le están respondiendo en el chat, por favor. ¿En qué provincia están pensando cuando ven esto? Bueno, estamos esperando que escriban respuestas todas las personas que están escuchando la charla. Pueden escribirlas acá en el chat y yo se las leo a don Jaime. Muchas gracias. Cuando tenga las primeras, nada más me dice las primeras, no importa. Bueno, están escribiendo que Guanacaste, Liberia. Ajá. Vamos a ver. Si varios escriben Guanacaste, Liberia me dice igual. Sí, si son... es como lo que están escribiendo. Okay. Guanacaste. Uh-huh. Se ubicaron en Guanacaste. Ok, entonces, ¿por qué ustedes creen que eso es Guanacaste? Seguro porque alguna vez estuvieron en Guanacaste. Seguro porque alguna vez fueron de vacaciones a Guanacaste. O seguro algunos de ustedes son guanacastecos. Y esto es, parece ser típico de la pampa guanacasteca. Pero ¿cómo hubieran descubierto que esto es Guanacaste si nunca hubieran vivido en Guanacaste? Si nunca hubieran ido de vacaciones a Guanacaste? Si nunca hubieran visto en un libro la relación entre estas vacas Guanacaste y la sequía, no hubieran podido contestar la provincia. A eso me refiero con experiencia. Y eso es lo que hace su cerebro. Y vean lo que pasa. Ustedes van para Guanacaste. Un día se fueron de manera errónea al mediodía a Guanacaste. Y de repente les aparece esto. Y ustedes ven, oh, mira, ¿qué será eso que veo delante de mi carro? Voy por la carretera de Guanacaste a mediodía. Entonces su cerebro agarra el sistema visual y dice, bueno, voy a tratar de interpretar esto, ve las propiedades, taca, taca, y lanza su primera hipótesis. Mira, eso debe ser un charco. Entonces, ustedes siguen manejando, tranquilos. O sea, su cerebro lo hace en cuestiones de segundos. Siguen manejando, pasan por encima de lo que parecía un charco. Y qué raro, su sistema auditivo no oyó sonar el charco. Entonces, usted, qué raro, no era un charco entonces, porque debía haber sonado. Entonces, cambian la atención y dicen, no, debe ser otra cosa. Empecemos a ver qué es lo que es. Empiezan a ver, bueno, un día caliente, tacatá, empieza y lanzan su segunda hipótesis. Ah, es un espejismo. Así funciona el cerebro. Si ustedes nunca hubieran escuchado que es un espejismo, nunca hubieran podido pensar en esta opción. Pero el cerebro funciona de acuerdo con su experiencia y lanza hipótesis. Siempre está lanzando hipótesis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es?
¿Cuántos vienen? ¿Me va a rogar? ¿Me va a abrazar? ¿Quiénes son? ¿Me va a gustar? Todo el rato el cerebro trabaja con hipótesis. Y eso es fundamental, porque el cerebro está siempre actuando. Y de acuerdo con su experiencia, tendrá más o menos hipótesis. Y por eso la experiencia es fundamental. Entre más experiencia tenga, más posibilidades tengo de responder algo. Y por eso decimos que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Una persona, aunque no haya ido a la escuela, tiene 150 mil millones de experiencias si es un adulto mayor. Entonces, esa experiencia es fundamental para poderle dar respuesta a cosas que otra gente que incluso estaba en la universidad toda la vida, pero no tiene la experiencia. Entonces, dependerá de la pregunta, la respuesta que podamos dar. Entonces, ¿somos conscientes de lo que realmente hemos aprendido? ¿Ustedes alguna vez pensaron al ver las vacas en Guanacaste, voy a aprenderme que ver una vaca es Guanacaste, voy a aprenderme que ver una vaca es Guanacaste? Yo creo que no. Entonces, ¿alguien puede decirme qué creen que es esto? Voy a poner tres elementos. A ver si ustedes pueden decirme en 10 segundos, para que no dañe mucho, qué creen que es esto, qué creen que es esto y qué creen que es esto. Pongan las tres. Y por favor, la persona que me está ayudando, si pudiera, cuando conteste la primera persona, nada más con la primera persona hago la actividad. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué creen que es esto? ¿Y qué creen que es esto? Pónganlo en orden, por favor, para... Estamos esperando. Jaime, vamos a ver quién responde. No se preocupe. Si no responde, usted me avisa para que nos alcance el tiempo, como dice. No vamos a ver todavía, no me están respondiendo. Ok, entonces dejémoslo ahí, no importa, si no responde okay. Y tal vez. Ok, entonces, lo primero, no sé si saben lo que es, pero eso es un nivel. Sirve para ver si algo está nivelado o no, que utilizan los ingenieros. Tal vez ustedes nunca hayan tenido contacto con eso. Deberían no haber contestado porque no sabían. ¿Qué es esto? Si estamos en el contexto de esta aula, tal vez ya lo pueden relacionar con una sinapsis, que es el contacto entre dos células nerviosas o una célula nerviosa, neurona y una glía. ¿Y qué es esto? Esto tal vez las personas que tienen mucha experiencia de dar clases sabrán que es un proyector de diapositivas. Que hoy en día los jóvenes no tienen ni idea de lo que es, porque trabajamos con PowerPoint. ¿Verdad? Y entonces nosotros lo que proyectamos son diapositivas en la pantalla. Pero antes las diapositivas eran físicas, eran esto. Uno tenía que preparar las diapositivas y había un carrusel de más o menos entre 40 y 50 diapositivas y ustedes tenían que cambiar de carrusel si querían meter más diapositivas. ¿Qué quise demostrar con esto? Que si ustedes no han tenido nunca contacto con esto, no pueden contestar las preguntas. Y a veces ustedes tuvieron contacto solo visual con algo, y de todas maneras se acuerdan de qué era. O sea, no siempre somos conscientes de todo lo que sabemos. La experiencia no debe obviarse, debe aprovecharse. Y aquí voy con esta parte, que dicen en el Centro de Desarrollo de Niños de la Universidad de Harvard, dice, las experiencias tempranas determinan si el desarrollo cerebral de los niños y su arquitectura provee un fundamento fuerte o débil para todo el aprendizaje futuro, su comportamiento y su salud. Claro que es importante la experiencia inicial en esta primera infancia. ¿Por qué? Porque se están creando muchas conexiones. Y dijimos que las conexiones van a permitir sacar diferentes hipótesis sobre lo que nos presenten. Entonces, lo que tenemos que favorecer es la creación de estas conexiones. ¿Cómo? ¿Todo tiene que ser formal? No, puede ser, y ustedes lo saben mejor que yo, mediante el juego y actividades de diferente tipo. Y eso crea relaciones entre las células. Tan las crea que si ustedes ven una neurona, y esto es la parte de esta neurona que tiene estas bolitas de aquí que ustedes ven, son las espinas dendríticas donde se conectan una neurona con otra. Vean el montón que tiene este bracito de una neurona. Con la experiencia y la repetición, aumenta el número de esas ramitas, o sea, de las posibilidades de conexión, y además el tamaño, lo cual aumenta la probabilidad de contacto.
Entonces, de la neurociencia sabemos que la repetición es fundamental para fortalecer la conexión entre células. Entonces, ¿por qué satanizamos la repetición? ¿Cuántas veces ustedes aprendieron la primera vez que se subieron en una bicicleta a andar en bicicleta? No creo. Repetición no es el diablo. La repetición es como el cerebro aprende de la mejor manera. ¿Quiere decir esto que es una repetición inconsciente? No, es una repetición consciente. Es una repetición que me permite mejorar todo nuestro, mi desempeño, ya sea desde el punto de vista físico o cognitivo. Pero por favor, no satanicen la repetición. Porque hoy día sabemos que la repetición es uno de los elementos fundamentales con los cuales el cerebro crea conexiones. Entonces, ¿qué queremos favorecer? Conexiones. Y la repetición la podemos hacer aburrida o divertida, como todo en docencia. Podemos hacerlo divertido o aburrido. Y en el docente está, y no en las neurociencias, hacerlo divertido. Les voy a poner esto. Resulta que yo asumo que todos ustedes saben leer. Cuando esto lo ve su cerebro, ustedes empiezan a pensar, ah, esto es una letra, la letra A o la letra A, mayúscula y minúscula. Entonces ya empiezo a crear un mundo alrededor de esto. Los niños que todavía no saben leer no entienden qué son estas figuras. Pero ustedes que ya entienden, miren lo que pueden hacer. Traten de leer esto. Les doy 25 segundos, aunque no los puedo escuchar, para que traten de leerlo. 25 segundos, de verdad estoy cronometrando, porque sé que eso duro yo. Bueno, digamos que ya terminaron de leer. Se dieron cuenta que lograron leer un texto en el que en realidad lo que leyeron no es lo que ahí dice. Eso es su cerebro. Su cerebro ya puede crear partes sin tener el todo. ¿Por qué? Porque ya ha sido entrenado. Ustedes ya han leído, ya hay experiencia. Ah, bueno, cuando empieza una palabra con tanto y tiene tantas letras y tal, eso lo hacen milésimas de segundo. Y ustedes ya pueden entonces leer. Y por eso muy a menudo cuando ustedes entregan un trabajo escrito, lo entregan con faltas de ortografía, porque ustedes lo leen bien, pero en realidad no está bien escrito. El que lo lee, que es su corrector, que sí está poniéndole atención a eso, ustedes ya tienen la idea de lo que quieren decir, y por eso hay que mandar sus textos a corregir, porque uno muy a menudo se brinca ya las faltas de ortografía porque su cerebro crea las palabras. Claro, yo ahora me pongo así y digo, ahí dice diferentes, no dice diferentes. Si alguien leyera letra por letra, entonces diría diferentes. Eso es plasticidad, la plasticidad que su cerebro tiene de acuerdo con la experiencia. Y es fundamental. Aquí les iba a pasar un video que no les voy a pasar, solo diciendo que la respuesta en cuanto a plasticidad puede ser también una respuesta reactiva, es decir, contra cosas negativas. O sea, tuve un accidente de tránsito y tuve un golpe, se produjo una hemorragia cerebral, lo que ustedes quieran. Y reestructuradora, es decir, puede ser que yo haya perdido una parte de mi cerebro y otra parte de mi cerebro toma la función. Esto antes se le conocía como plasticidad cerebral, la capacidad que tenía el cerebro de responder a los daños. Pero es que el cerebro no solo responde a daños. El cerebro responde cada día a las actividades que estemos realizando. Y un nuevo tema que entró dentro de educación neurociencias fue la epigenética. Claro que ustedes seguro la han escuchado por ahí. No sé si tienen muy claro lo que es porque no es tan sencillo, pero voy a tratar de hacerlo sencillo. La epigenética es la capacidad que tiene ese ambiente del que hemos hablado de cambiar la expresión de nuestros genes. Es decir, yo puedo hacer que un gen se exprese más o se exprese menos si cambio el ambiente. Y de hecho se han hecho experimentos con modelos animales que sabemos que si, por ejemplo, una ratita no cuida bien a sus crías, porque no la dejamos que la cuide, las crías que nacen, digamos, durante
su gestación o durante la lactancia, las crías cuando se desarrollan son mucho menos tolerantes al estrés, son más ansiosas, tienen un síndrome similar a depresión. Y esto simplemente porque hubo una modificación de la expresión de los genes que le llamamos epigenética. Hoy sabemos que la epigenética, se modifica con el ejercicio, con el estrés, con la dieta, con el tabaco, con infecciones, inflamación, es decir, diferentes elementos como los que hablábamos de ambiente, no solo afectan nuestro comportamiento así en grande, sino que están afectando la expresión de ciertos genes. Y eso hace que al final tengamos un resultado o fenotipo. ¿Y ese fenotipo se refiere a qué? Se refiere justamente a cómo seré. O sea, mi ambiente modifica la expresión de mis genes. Para entrar en una parte que ustedes tienen mucho más contacto en el aula, hablemos de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen muchas definiciones y algunos podrán estar de acuerdo con esta o no, pero son funciones superiores del cerebro que son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regular y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Hoy en día podemos estudiar las funciones ejecutivas con tecnología. La tecnología, como esto que se llama el eye tracker, nos permite detectar a dónde un alumno va a fijarse cuando uno da clases. Uno da clases y ese alumno, ¿en qué se está fijando? ¿Se está fijando en mi cara? ¿Se está fijando en mi discurso? ¿En qué se está fijando? O ahora que tenemos la computadora como profesor, como yo en este caso que estoy presentando las diapositivas, ¿a dónde el niño está fijando su mirada? ¿Por qué estas bolas negras quiere decir que emplea más tiempo fijándose en este ratón, en esta parte del árbol y en esta parte, digamos, del hipopótamo? ¿Por qué se fija ahí? Al entender el por qué un niño fija más la mirada en un lugar o en el otro, podemos desarrollar diferentes actividades para motivar a ese niño a hacer ciertas cosas que nosotros tenemos como meta dentro del diseño pedagógico. La tecnología es importante, pero la tecnología es lo único. No, hombre, no tenemos acceso a internet, no tenemos computadora, no importa. Ya de hecho, ustedes han utilizado con sus niños actividades físicas, juegos de diferentes tipos que permiten el desarrollo de funciones ejecutivas. Este que muestro aquí es el de Simón Dice. Podemos ponerle a los niños a decir, si Simón dice que hagan algo, lo hacen, y si no dice Simón, pues que no lo hagan. Lo hemos utilizado toda la vida. Pero a veces lo hemos utilizado con que el niño que no siga la instrucción de Simón dice, lo sacamos del juego. Castigado. Resulta que en Harvard utilizan en universitarios el juego de Simón dice. No me digan que Harvard no tiene para pagar computadoras. Utilizan Simón dice para una carrera que se llama de liderazgo. Y lo que hacen es que favorecen el autocontrol, porque ese juego favorece el autocontrol. Pero a ellos nunca los echan del juego cuando se equivocan. Los hacen que cuenten cuántas veces se equivocaron y que traten de pensar en la equivocación para no volver a cometerla. O sea, no pierden, sino que cada experiencia de error es una experiencia de aprendizaje. No hay tecnología y estimula una función cognitiva muy importante que es el control inhibitorio, pero además el autocontrol y además la flexibilidad, es decir, voy a cambiar cognitiva, súper importante. Aquí ustedes tienen esto que se conoce como STRUP. Este STRUP es para medir una de las funciones ejecutivas, que es una función que tiene que ver con el control inhibitorio. Yo les digo aquí, por ejemplo, sé que no los voy a poder usar, no los voy a poder escuchar, perdón. Y aquí les voy a decir, lean por favor lo que dice. En este sentido, yo les señalo con el cursor lo que quiero que lean y ustedes lo leen a la velocidad que yo paso el cursor. Ok. Si ustedes saben leer, no tuvieron problemas y lo leyeron así muy bien. Ahora voy a la segunda fase. Les digo que me digan el color de lo que estoy señalando. Y empiezan a decir el color de lo que yo señalo. Díganlo en voz alta, aunque yo no los escuche. Y mi tercera fase es, ahora quiero que me digan
color de lo que está aquí. ¿Ok? El color. Entonces ustedes empiezan a fijar el color, el color, el color, el color. Y ustedes se dan cuenta que ahora les es más difícil porque ustedes tienden a leer. Como ustedes tienden a leer, aunque el color sea amarillo, tendrían a decir azul. Eso se llama control inhibitorio. Tengo que aprender a inhibir una conducta que yo haría normalmente porque me dieron otra instrucción. Esta cosa tan sencilla la puede utilizar uno, por supuesto, ¿en quién? En niños que saben leer. Pero en niños que no saben leer pueden estudiar otras estrategias, como decirle, bueno, cada vez que veas una luna, di que es un sol. Y le enseña a uno a hacer ese control inhibitorio y a utilizar flexibilidad cognitiva. ¿Complicado? No es complicado. Y desarrolla habilidades mentales súper importantes en los niños. Pero no hay que perder de vista el que cualquier proceso educativo es sujeto de emoción. O sea, ¿cómo pretendemos que un niño se entusiasme por el aprendizaje si uno llega aburrido a la clase, aburrido a enseñar, sin ganas? Entonces, la emoción no es solo la emoción del niño al aprender. Es la emoción del maestro al tratar de pasarle esas emociones a la persona que está en el proceso de aprender algo que no necesariamente al principio le causa gusto. Decía Descartes que en realidad toda razón está descargada de la emotividad. Eso en el siglo XVII. Antonio Damasio en 1994 escribió un libro que se llamó El error de Descartes, que decía, no, hombre, más bien toda la razón está contaminada de emoción y muy poca es solo razón. Hoy sabemos que en el cerebro existen áreas particulares que tienen que ver con las emociones. Y esas emociones tienen valencias que pueden ser positivas o negativas, algo es triste o alegre, pero además puede ser de una intensidad baja o alta, o además puede involucrar a otras personas. Todo esto va a activar diferentes regiones del cerebro. Y esas regiones del cerebro van a establecer ciertas conexiones para producir una respuesta. Esa respuesta no es blanco o negro. Las emociones no son blanco o negro. Puede producir mucha, y eso mucha chicha, digamos, o ponerse bravo, o no tanta. ¿Y de qué depende? Depende del estímulo, depende de la persona, depende del tiempo de duración del efecto, depende de lo que ocurrió. Y entonces, no podemos esperar que todos los niños reaccionen de la misma manera al mismo estímulo. No podemos esperarlo. Desde el punto de vista biológico es imposible. Y desde el punto de vista de aprendizaje, ustedes se han dado cuenta que también. Entonces, diferentes estímulos producirán una valencia positiva en algunos o negativa en otros. Y dependiendo de cuál sea ese estímulo, van a producir no solo algo negativo, sino más negativo o menos negativo. Se ha visto que, por ejemplo, poner una serpiente enfrente, una foto de una serpiente, produce miedo. Pero produce un elemento más negativo, por ejemplo, el alimento cuando huele feo o está dañado, que lo que produce en el cerebro el efecto de una serpiente. Que uno esperaría, eso me da mucho miedo, sí, pero en realidad más negativo es que huela feo la comida que me voy a comer. Les pregunto, y otra vez aquí, con la idea de que ustedes me contesten, pero ¿cuál de estas portadas escogerían de este libro? Todos se llaman El error de Descartes. Todos son el mismo libro. Y muy posiblemente algunos escojan la 1, algunos la 2, otros la 6. ¿Y de qué depende? Sí, de los gustos. ¿Cuál le cause dime, una sensación de que, ah, mira, ahora sí quiero comprar este libro? O sea, eso ya lo ha hecho el mercado toda la vida. Hemos vendido porque descubrimos que hay que hacerle a la gente que le gusten las cosas. Y busco variedad. ¿Por qué? Porque hay diferentes personas. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la educación? Variemos dentro de una misma aula porque hay niños diferentes que aprenden diferente lo mismo. Ustedes abren el libro y es el mismo libro, pero lo compraron ¿por qué? Por la portada. Las portadas son importantes. Y si no, véanlo con esto. ¿Cuál oso creen ustedes que sus niños escogerían? Ustedes mismos. Este que está ahí todo tirado y parece hecho leña, como dirían vulgarmente. Este que es rosadito, este que está saludando, este que no tiene expresión. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué toma una decisión un niño?
hay que tomarlo en cuenta. Y por eso digo que hay que conocer a sus estudiantes, a sus niños. Hay que conocer cuáles son sus inquietudes para tratar de darles, como dicen vulgarmente, por donde les gusta. Porque hay que hacer que la educación les guste y no que sea solo una obligación. Es una obligación, sí, pero la obligación puede gustarle a uno. Y no hay que hacer que sea una tortura ir a la escuela, ir al kinder, sino que quieran ir, socializar, compartir. Y claro, ¿qué es lo que quieren los niños? O sea, un niño de preescolar tal vez no sepa qué es lo que quiere, pero ya en sexto grado, en primer grado, en segundo grado, ya saben más o menos qué es lo que quieren. Pregúntenles y traten entonces de utilizar esa información en sus clases. Entonces, tomarán una decisión informada de acuerdo con sus clases. ¿Podrán hacerlo de la misma manera en cada grupo que tengan cada año? No, porque los niños cambian cada año. O sea, tienen que volver a hacer lo mismo cada año, ¿sí? Y la docencia es eso, estar siempre cambiando. Entonces, el cerebro es multisensorial. Yo le puedo decir a un niño, hey, mira, piensa en un animalito pequeño que brinca y come zacate. Piensa. Luego le pongo, el niño empieza a pensar y ahora le pongo otro estímulo. Perdón, es que está funcionando mal el mouse. Un estímulo que es sonido, se activa otra parte del cerebro. Le pongo una figura, esto activa otra parte del cerebro. Le escribo la letra, la palabra, perdón. Esto estimula otras partes del cerebro. Solo este elemento hizo que la persona activara gran parte de su cerebro utilizando estímulos auditivos, estímulos visuales, estímulos de lectura, colores, y eso hace que se active gran parte del cerebro. Lo mismo pasa con esto. ¿Qué es eso? Que contesten. Pero tiene olor, sabor, color, relaciónalo. Esas son las sensaciones, lo que percibo. ¿Le gusta? De no sé, esos son emociones. Y si le gusta, se la comerá. Si no le gusta, pues no se la come. Y no a todos los niños les gusta la naranja, pero porque a mí me encanta, sí, a usted, pero no a todo el mundo. Entonces, la experiencia es fundamental. Existe una experiencia muy importante que es la que se tiene con los padres, que Giacomo Rizzolatti vio en las neuronas espejo, que son neuronas que se activan en el cerebro cuando veo a alguien hacer algo. Si yo veo a mi mamá sacándome la lengua, yo activo la misma parte que activó mi mamá y así voy entrenando mi cerebro. Simulando también activamos nuestro cerebro. Ver a la profesora escribir también estimula mi cerebro, aunque no estemos escribiendo, pero si escribimos, fortalecemos otras áreas de nuestro cerebro. También el ver a otra persona con emociones particulares me permite a mí interpretar esas emociones. Entonces, el cerebro es fundamental para todo reaccionar de manera coherente con mi ambiente. Y entonces, voy a traer, para casi terminar, porque me quedan 6 minutos, unas ideas que espero que cierren lo que he querido decir hoy. Dice la OCDE, lejos de que las neurociencias se caractericen como una nueva corriente que entra al campo educativo o que se transformen en la salvación para resolver los problemas del aprendizaje y la calidad de educación, la propuesta es que sea una ciencia que aporte nuevos conocimientos al educador, o sea, a ustedes, con el propósito de proveerle el suficiente fundamento para innovar, transformar su práctica pedagógica, y esto depende no del neurocientífico, sino de ustedes. Claro está que no todo lo que hay en las neurociencias se aplica al campo educativo, por lo que el educador ha de ejercer un enorme criterio al establecer los aspectos que son relevantes para su práctica. Asimismo, vale la pena recordar que en ese proceso de vincular los aportes neurocientíficos al aprendizaje, se necesita diferenciar lo que ya está validado, lo que aún son hipótesis o probabilidades, lo que es mera especulación o mito. Y por fin, diferenciar las generalizaciones equivocadas que se hacen debido a una comprensión limitada del tema. Por eso hay que comprender este tema. Los padres juegan un papel fundamental en la educación. No podemos perderlo de vista, los padres o los cuidadores. La toma de decisiones que cualquier docente realice en el aula, en el día a día,
es fundamental y tiene que estar basados en metas y tiene que estar basado en evidencia, no solo en ocurrencias. Y esas ocurrencias no están mal, pero hay que sistematizarlas y hay que ver si funcionan o no. ¿Para qué? Para que otros no las repitan si no funcionaron y para que otros las repitan si funcionaron. Entonces, sabemos que en la primera infancia y en la educación, en realidad los neurocientíficos podemos decir unas cosas, ustedes pueden decir otras, pero al fin y al cabo es un reto político. Ya existe muchísima evidencia que dice que la primera infancia es fundamental porque el desarrollo del cerebro en esas épocas es muy acelerado. Entonces, ya existe una plataforma bastante grande de evidencia que dice que es fundamental ponerle atención a la primera infancia. Ya está la evidencia. Ahora, ¿qué hacemos luego? Sabemos que si invertimos en la primera infancia, y esto ganó el premio Nobel una persona, James Heckman, con esto, diciendo que si invertíamos en la primera infancia, el retorno en economía es mucho mayor que si invertimos más tarde en el desarrollo. Es decir, va a producir algo mucho más para la economía el invertir en educar y formar a nuestros niños pequeños que si esa inversión se hace posterior. O sea, no es solamente una cuestión de educación, es que esa educación va a proporcionar la posibilidad a esos niños de insertarse en un ambiente productivo, económicamente productivo. Las neurociencias y la educación están relacionados, lo queramos o no. Lo que necesitamos, y existen, yo sé que existen políticas, pero ya dijimos que muchas se quedan en palabras, políticas, que esas políticas se conviertan en realidades para que haya una economía y una sociedad igualitaria, que la gente tenga las mismas posibilidades de optar por trabajos. Y eso solo se logra con educación. Reduciendo el presupuesto en educación es el peor error que puede cometer cualquier gobierno, y muchos lo han cometido. Y así vemos cómo está la desigualdad. En Costa Rica ha aumentado muchísimo la desigualdad y mucho es porque hemos descuidado nuestro sistema educativo. Entonces, mis comentarios finales serían que hay que volver los ojos al funcionamiento del cerebro. Y no tenga miedo, que eso no los separa de la parte mental, emocional, social y cultural, porque sabemos que es fundamental para el desarrollo del cerebro. Somos seres complejos e integrales, y esto está en todos los libros de educación. Debemos de educar para la integralidad del ser. La neurociencia aporta nuevas herramientas que podrían ayudarnos a mejorar la pedagogía y, por lo tanto, la educación. Hay que tomar en cuenta el neurodesarrollo. Respetémoslo, no lo aceleremos. Hay que hacer investigación en el aula y sistematizar esa información para poder replicar experiencias exitosas y desechar aquellas que no lo han sido. Todos los cerebros y las personas son únicos e individuales. Tienen historias y experiencias diferentes. Además, se modifican por factores internos, nutrición, familia, ambiente. No todos los aportes de la neurociencia son directamente aplicables en el aula. Los maestros son esenciales para decidir que sí y que no. Depende de los niños y el grado del desarrollo. Y por eso tenemos cada año que ver con qué niños estamos tratando. Interesarse en las neurociencias es positivo, pero hay que acercarse a la temática con cautela para formar criterios y evitar caer en neuromitos de los cuales podemos hablar en otra charla. Hoy no nos dio tiempo. Y por último, la primera infancia es un periodo importante del desarrollo al que tenemos que ponerle mucha atención desde la ciencia, la educación, la economía y también la política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jaime, por su presentación, neurociencia educacional y sus aportes en la primera infancia, y por compartir todas estas experiencias con nosotros. Seguidamente tendremos el espacio de preguntas que hemos sistematizado durante toda la presentación. Perdón, dejo de compartir entonces la pantalla yo, ¿sí? ¿Perdón? Dejo de compartir la pantalla. Si gusta. Ok. Ajá. Uh-huh. La primera pregunta es, si el aprendizaje es cambio y el sistema educativo permite muy poco aprendizaje,
se puede decir que el sistema educativo tiene que estar siendo dirigido por conocedores en neurociencia para poder evolucionar, pues estamos como estancados siguiendo los mismos programas. Entonces, como, ¿cuál es su percepción con respecto a esto? Bueno, creo que dijo una palabra muy importante y es conocedores de neurociencias. Efectivamente, yo creo que tienen que conocer sobre las neurociencias, no ser neurocientíficos. Los neurocientíficos tienen un ámbito del desarrollo, digamos, profesional que es diferente al de la educación, pero pueden ayudarles. Yo lo que sí creo es que tiene que haber un diálogo. Y sí creo, y lo hemos hablado en las diferentes facultades de educación, en que debería de existir esa comunicación para ver en qué se puede ayudar desde la neurociencia. Pero no tienen que hacer de los docentes personas de neurociencias. Ya ustedes, utilizando memoria, Simón dice, y diferentes actividades, están implementando neurociencia. Lo bueno es que se hagan conscientes de eso y que vean la importancia que tiene el sacar a un niño del juego de, Simón dice, tiene un impacto. Y no es un impacto que es un impacto cualquiera. Es un impacto de que los otros niños se van a burlar. ¿Será que vale la pena darle vuelta a ese Simón dice? Y eso es neurociencia también, dentro del aula. Perfecto, muchas gracias. Por acá nos comentan, cada vez aprenden a leer a menor edad. Socialmente se vuelve una prioridad para las familias o algunos docentes, pero desde la madurez cerebral y madurez de la agudeza visual auditiva, ¿cómo debería ser este proceso en la primera infancia? Sabemos que leerles en casa y escuela contribuye a los procesos iniciales de lectura y escritura. La lectura interactiva. Bueno, aquí es una gran discusión, pero voy a dar mi opinión al respecto. Efectivamente, el neurodesarrollo tiene ciertas fases, esas fases que debemos de respetar, pero también vimos que el cerebro es superplástico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ustedes pueden exigirle, claro que sí, al niño a que aprenda a leer temprano. Claro, y lo va a lograr. El punto es, el cerebro es limitado. ¿Qué otras cosas está dejando de hacer el niño como parte de su neurodesarrollo al simplemente dedicarse a hacer cuestiones formales? Yo sí creo, por ejemplo, que leerles cuentos. Yo sí creo que eso estimula la parte auditiva y después, cuando empiecen a ver fonemas y grafemas, empezarán a relacionarlo ya con lo que ocurrió. Pero yo no estoy tan de acuerdo con que los niños aprendan a escribir tan pronto, porque están entonces dedicando su tiempo a actividades que podrían desarrollar en otro sentido. Porque el cerebro no puede hacer todo al mismo tiempo. Si usted está aprendiendo a leer y a escribir, no puede estar jugando, no puede estar interactuando socialmente, no puede, está en otras. Entonces, lo que están haciendo es compitiendo con otras actividades. Y estas actividades tienen su tiempo. O sea, ¿para qué queremos que un niño sepa leer a los 4 años? O sea, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Y yo creo que a veces perdemos la noción y muy a menudo los papás nos exigen, como niños, a que aprendamos a leer. ¿Por qué? No por una razón de desarrollo, no, sino porque el vecino aprendió a leer antes. La educación no puede regirse por las exigencias de los padres. No puede hacerse. Y de hecho en los colegios privados ocurre, ¿verdad? Porque los papás son los que tienen el poder, pero ni la educación pública no debería decir el padre qué es lo que quiere, sino que el docente debería tener la información suficiente para decirle un momento, va a aprender a su tiempo. Primero necesita sociabilizar, establecer todas las conexiones que tienen que ver con el desarrollo motor fino, con el reconocimiento de colores, con las sensaciones y no tanto con la parte formal de escritura y lectura. Pero, como le digo, esto existe una discusión muy grande y sé que habrá mucha gente que no está de acuerdo conmigo. De hecho, creo que fue un pleito en el MEP para decidir cuándo sí empezaban a escribir o no, o a enseñarle a escribir o no a los niños. Entonces, existen diferentes posiciones, pero la mía es, hay tiempos para todo y considero que hay otras cosas que se pueden desarrollar más temprano que son fundamentales, incluso para mejorar luego el aprendizaje de lectura y escritura. Muchas gracias, don Jaime. ¿Quién nos recomienda leer y aprender sobre estos procesos desde la neurociencia y la importancia de estas experiencias tempranas? ¿Qué les recomiendo leer? Existe chorrocientos millones de literatura. Yo, si ustedes me escriben, y yo, bueno, ya dejé de compartir, pero
Ustedes pueden socializar mi dirección de correo si quieren, por favor, desde los organizadores. A mí no me importa que me escriban y yo podría mandarles alguna literatura que les puede servir. Existe muchísimo en internet. Claro, existen unas cosas no tan buenas y unas buenas. Yo les podría mandar algunas que yo creo que son buenas en español, porque mucha de esta investigación también está en inglés, pero lo mandaría en español para que ustedes se den una idea. Yo lo que creo que hay que hacer en educación no es darles un curso de neurociencias dentro de el currículum. Yo lo que les he dicho a la gente del MEP y de todas esas acreditaciones que se quieren hacer ahora es que incluyan las neurociencias en todas las actividades. Es decir, ustedes ya lo están haciendo. Cuando ustedes les den algo sobre cómo estimular la memoria, por decirlo así, ¿sí? Ahí están usando neurociencias, pero que ustedes sepan que eso tiene una meta y que su cerebro está cambiando. Ay, no, eso de memoria no sirve para nada. Sirve. Repetir, sirve. O sea, sirve y existe evidencia. Digamos, ustedes pueden querer usarla o no, pero por favor recuerden su experiencia. ¿Aprendieron a leer y a escribir sin repetir? ¿Aprendieron a montar en bicicleta sin repetir? Hay que repetir. Entonces son cosas sencillas. No necesitan un curso elevado en neurociencias. Necesitan que les digan incluso qué es lo que ya están haciendo. Tiene un fundamento neurocientífico. Y les podríamos decir casi que el 100% de las cosas lo tienen. Lo que hay que hacerlo es de manera direccionada y a la edad apropiada de los niños. Perfecto. Don Jaime, ¿nos podría explicar nuevamente el concepto de sináptica, por favor? Sí, la sinapsis es la conexión que existe entre las células. Así se le conoce, sinapsis. Y es una conexión que se favorece con el uso. Es decir, entre más yo estimule una vía nerviosa, digamos, dependiendo de lo que esté haciendo, esa unión entre células se va a fortalecer y va a permanecer por más tiempo. De hecho, esa es una de las teorías de la memoria, que entre más yo estimule ciertos elementos, va a permanecer esa memoria por más tiempo. Es lo que se llama fortalecimiento de la sinapsis. Y eso tiene todo un contexto celular que pasan un montón de cosas a nivel de la célula para que esas sinapsis se queden por más tiempo. Pero las sinapsis se pierden también. Es decir, si yo no estimulo algo, se pierde. Qué raro, se me olvidó el presidente de Costa Rica de 1940. De usted no lo está usando todos los días. Es normal que se le pierda. Lo que pasa es que si ustedes estimulan la memoria para presidentes, esa misma memoria les servirá para otras cosas. No existen sinapsis para presidentes, sinapsis para colores, existen sinapsis. Y esas sinapsis, si se fortalecen, me sirven para fortalecer, por ejemplo, memoria, desarrollo motor, tal. Entonces, ustedes se vuelven buenos bailarines, no solamente yendo un día a clases de danza al año, ¿verdad? Hay que establecer sinapsis entre el cerebro y sus músculos también para que esto funcione bien. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Qué debe pasar para que nuestros hijos de colegio nivelen sus conocimientos que durante más de 2 años por la pandemia, al estar a distancia, no recibieron el aprendizaje suficiente y se privaron de la experiencia y la repetición del aprendizaje? Y quisiera conocer cómo padre de un chico de 14 años, ¿cómo afecta de forma positiva o negativa desde la neurociencia el juego de videojuegos en línea? Bueno, si tuviera yo la respuesta correcta para esta pregunta, mañana me dan, o sea, no sé si me hacen presidente, pero por lo menos me dan un premio Nobel o algo así. Lo que sí es cierto es que sí, efectivamente, la pandemia ha, vamos a decir, modificado muchas de las posibilidades que los estudiantes tienen. No quiero verlo todo tan negativo. Es decir, esto de la virtualidad, pues me da la posibilidad de estar hablando a un montón de gente ahora que necesariamente no podía hacerlo en presencialidad. Y estimula, claro, estoy estimulando algunos de mis sentidos. Lo que es importante es tratar de que esto de la tecnología lo combinen con relaciones sociales. Si no pueden ir, porque no se permite a fiestas ni nada, que vayan y comerten con sus papás, los papás o los que estén en la casa. O sea, las relaciones sociales. O sea, el niño y los videojuegos no hay que satanizarlo. Los videojuegos estimulan algunas cosas también. Lo que no hay que permitir es que esto dure mucho tiempo. O sea, al día.
Hay que regularlo, pero los videojuegos estimulan la visión, la reacción, la atención, claro que sí. Pero lo que pasa es que si solo eso hacen, están perdiendo otra vez tiempo de hacer relaciones sociales. Y esto es lo que ha pasado en los 2 años. Yo no me preocupo por los contenidos. Yo me preocupo por la relación social durante estos 2 años. Todos los jóvenes, niños, que no tuvieron el contacto. Ustedes ven cuando les dicen, ay, puede ir presencialidad. Yo no sé si les ha pasado, pero los niños son felices de volver al kinder. Quieren ver a sus compañeros. Y no es que quieren aprender mucho. Quieren ir a ver a sus compañeros. Eso es parte de esa etapa del desarrollo. Y eso es lo más importante. Entonces, si tuvieran dentro de su burbuja la posibilidad de hacer interacción con otros niños o con los mismos papás que se involucren en los procesos de juego incluso, eso va a solventar parte de lo que esos 2 años han quitado. Pero no es una cuestión de contenidos. Es social. La integración social del niño es fundamental en esas primeras etapas del desarrollo. Y si usted tiene un niño de 14 años, está en la plena adolescencia donde eso es casi que como la palabra máxima, ¿verdad? Más bien están tratando de hacer que los padres no tengan mucha injerencia en ellos. Entonces necesitan a los amigos. Entonces no está mal que traten de utilizar redes sociales. No está mal. Siempre reguladas. Y eso también cambia el cerebro. Ya se ha visto que la tecnología activa ciertas partes del cerebro que son importantes. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta. Desde su perspectiva y experiencia, ¿cuál considera que es el reto que con mayor prioridad debe atender el Ministerio de Educación Pública desde la neurociencia? ¿Podrá el MEP atender estos retos de manera conjunta con la entidad que usted representa? De hecho, desde el 2005 estamos trabajando con el MEP en preescolar y dando charlas y tratando de sensibilizar un poco a la población preescolar, digamos, de profesores de preescolar, en la importancia de la neurociencia dentro de su actividad desde el 2005. Algunas cosas hemos logrado, yo sí creo. ¿Por qué? Porque ya en muchos de los currículums está incluida la neurociencia. En la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica ya se incluyó un curso de neurodesarrollo en el cual damos importancia. Lo que pasa es que somos un centro de investigación pequeño y el MEP es gigantesco. Y lo que es cierto, pero le voy a contestar, y esta pregunta es más bien política, y es, a mí me han mandado los programas que ustedes elaboran y que son en muchos de los casos muy buenos. Me han puesto a evaluar el currículum o los programas, por ejemplo, para estudios sociales, matemáticas, ciencias, y ahora están metiendo el término de neurociencias en todos ellos. Yo lo que les dije es, están muy bien desarrollados, muy bien escritos, pero ¿será que existe la capacidad para ponerlos en práctica? O sea, yo creo que el gran reto ya no es un reto teórico. Creo que en la teoría tienen claro en el MEP que la neurociencia siempre ha estado con la educación. Ahora el punto es, ¿cómo hacemos conscientes a ustedes, maestros, de que la neurociencia ha estado ahí, pero que no tienen que llevar un curso en neurociencias, que tienen que entender por qué lo que ustedes hacen tiene importancia en la neurociencia y se les puede devolver para el beneficio de la pedagogía? Y ese es el gran reto. Es, ¿cómo hago para sensibilizarlos a ustedes sin que le tengan miedo a las neurociencias y que les podamos explicar que ya la están haciendo la neurociencia? Ahora solo tienen que ser conscientes de ello. Ese es el gran reto. Y es lo que llevamos, ¿qué? ¿Cuánto? Del 2005 aquí, un montón de años. ¿Cuántos llevamos ya? Uy, 8 años. 8 años tratando de hacerlo y algo hemos logrado. Entonces, yo espero que la cuestión otra vez no se quede en los currículums, que están muy bonitos, en el programa, que está muy bonito y muy bien escrito, sino en cómo lo llevamos a la práctica. Ese es el punto. Y ojo, yo no quiero dejarle esto al MEP. Quiero dejárselo a ustedes. Es decir, yo no creo que el MEP vaya a hacer los cambios. Los cambios se hacen en el aula. Los cambios no los hace el MEP desde allá arriba, el organizador. No, no. Esto se hace en el aula. Cada uno de ustedes con sus estudiantes involucrando estos elementos en su práctica docente. Es ahí donde es el cambio. Y cuando eso ocurra, ya el MEP tiene escrito todo lo que es. Ahora ustedes tienen que ponerlo en práctica y eso depende mucho de ustedes, de que lo sistematicen y de verdad vean si es exitoso o no. Tampoco, ese es uno de los errores, ese es otro reto y es, puchica, traten de escribir lo que hacen y traten de ver si es exitoso o no.
según sus metas, ¿verdad? Porque las metas mías pueden ser otras. Gran reto nos deja, don Jaime. Sí, pero es un reto individual. Vea que yo, sí, le mando a ustedes el, digamos, yo soy así un poco, a veces me gusta usar cosas muy populares, es un hachazo. Es, sí, muy fácil siempre echarle la culpa a Carlos Alvarado, al ministro de Educación, a las coordinadoras. No, 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 un momento. ¿Y ustedes cuál es su responsabilidad, verdad? O sea, nosotros como docentes, ¿qué responsabilidad tenemos? Es la mayor, porque nosotros estamos con los niños. Es decir, el de arriba tal vez ya no da clases hace rato, pero nosotros todos los días estamos con los niños. ¿Quién está entonces beneficiando o afectando a los niños? Nosotros, no el MEP. Sí, señor, así es. Don Jaime, tenemos comentarios súper lindos, positivos. Las personas participantes agradecen infinitamente porque consideran que el tema usted lo ha tratado muy fácil de comprender e indican que quieren seguir aprendiendo sobre esto. Y quieren más recomendaciones sobre bibliografía, autores, que usted ya nos dijo que, bueno, nos va a brindar su contacto para que lo socialicemos. Es más, perdón, si quiere un segundo nada más para no quitarles mucho tiempo, voy a compartir una cosa que es, yo tenía mi dirección para que la apunten de una vez y así les es más fácil a ustedes. Un momento, perdón, ya no me quiere dejar compartir porque no me quiere dejar compartir. Ella no quiere, no quiere que yo. Ah, es que ustedes están compartiendo y pusieron espacio de preguntas, entonces ya no puedo compartir yo. Pero bueno, no importa, yo, ustedes pueden, por favor, yo les voy a mandar, por supuesto. Mis... Don Jaime, ¿puede compartir? Sí, Inés. Ahora ya puedo. Vamos a ver. Dele la flechita de arriba. Sí, no lo está logrando, vamos a ver. Le estoy dando la flechita. Pero no importa, digo, es que me dice solicitar el control, no. ¿Qué es esta cosa? Bueno, no lo logro, pero pueden comunicarse, así como fueron de exitosas haciendo la encuesta, que en un día lograron que 1.992 personas contestaran. Quiero agradecerles y además felicitarlos por ese poder de convocatoria que tienen. Yo les mando la dirección y sin ningún problema, yo de verdad contesto y mando lo que crea que es conveniente según las preguntas que me hagan, con muchísimo gusto. Para eso estamos. Y digo, no somos mucha gente, pero creo que Joana, una del Centro de Investigación en Neurociencias, también dará una charla, creo que el viernes, este viernes, creo, en el que va a abordar algunas cosas que se hacen en el aula a partir de la neurociencia. Si ustedes verán que muchos se ven reflejados de lo que ustedes ya hacen. O sea, no es algo nuevo. La neurociencia simplemente está explicando lo que ustedes han hecho toda la vida. Pero para que ustedes lo entiendan y además sepan que lo han hecho bien en la mayoría de los casos. Sí, señor. Bueno, don Jaime, le agradecemos increíblemente, ¿verdad? Por responder a este espacio de preguntas. Queremos extendernos, perdón. No, con muchísimo gusto. Aquí estoy a disposición. Perfecto. Queremos extender nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este evento. Asimismo, agradecemos a todas las personas que han participado en la organización pedagógica y técnica para hacer posible la realización de esta actividad. Igualmente, manifestamos nuestro agradecimiento a la Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI, y la UNESCO, organizaciones que siempre colaboran y apoyan las acciones formativas que lleva a cabo el Ministerio de Educación Pública. De esta manera, damos por concluida la actividad. Aprovechamos para invitarlos a que nos acompañen en las jornadas que tendremos el miércoles y el jueves de esta semana, donde contaremos con más especialistas que estarán abordando temas relacionados con el área de primera infancia. Buenos días y que tengan todos una buena y linda mañana. Hasta luego.